Voy a mirarlo en Raid Twice. Nano, ahora miro lo que tú me has mandado. Vale, aquí. Bueno, lo de Joan. Pero vamos a ver lo de Geyser, que es lo que hemos visto. Pero es que son todos rumores, tío. Mira, posible lesión de Geyser en Italia. Pero después también se decía que era posible también. Posiblemente lesión de fémur. Vamos a ver el vídeo, pero la caída es bestia, eh. Grazie. È veramente insolito. Vamos a ponerlo al principio. Grazie. Despega ahí. È veramente insolito quello che è successo. Insomma, non sì, è inspiegabile. No, no, lo ve, io non intendo italiano, poi dice no, non lo spieghiamo, no? Algo así han dicho, no? Sulla rampa insolito. Non sembra aver preso nessuno. Sì, perché sale della rampa molto raro, tio. Sale della rampa raro. Grazie. Lo ve? È veramente insolito quello che è successo. Insomma, non sì, è inspiegabile. No, no, è apparentemente va bien e sale ahí. Sulla rampa non sembra aver preso nessuno. Grazie. Veramente insolito quello che è successo. Insomma, non sì, è inspiegabile. Non, non... È inspiegabile quello che è successo. Non è spiegazione, credo che sta dicendo il commentarista. Non sembra aver. Lo che dice: caída muy fea de Team Geyser en el transcurso de la segunda manga de Trentino. Como vemos, iba detrás de Sewer. Ha salido mal del salto, pero no. Hombre, sale mal porque lo estamos viendo, pero es raro. Con una pierna fuera de las estriberas, mala caída, habrá que esperar noticias. Pues los rumores dicen que puede que esté bien. Pero que puede que se haya roto el fémur. Y eso ya sería una lesión grave. Justo antes de empezar el mundial. Esperemos que finalmente se confirme que no tenga nada grave, pero la caída se ve mal. Parece ser que iba con un pie fuera de la estribera y se le escapa la moto. Pero como sea una lesión de fémur, se le va al mundial, ¿eh? No, esperemos que no. Que pueda estar ahí peleando, pero... A ver si... Bueno, aquí creo yo que dirá lo mismo esto lo de Joan, que también lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pues posible lesión tras brutal caída. Bueno, el vídeo no lo vamos a ver porque es el mismo. Es lo mismo. En el otro vídeo se ve mejor incluso. La segunda y última ronda del Internacional de Italia, que se está celebrando en Arco di Trento, acaba de tener un desenlace inesperado y desgarrador para muchos aficionados. Durante la segunda manga de MX1, Team Geyser sufrió una dura caída. Pero dura, ¿eh? Una talega... O sea, hay caídas que son muy espectaculares y de altura, pero... Pero al menos tú dices, hostia, ha caído bien, ha dado vuelta y todo lo que... Y no eso, pero es que cae ahí... Cae a plomo, tío. Mientras luchaba por los puestos de honores, el vigente campeón del mundo perdió el agarre de su moto justo al momento de despegar de un salto. Acabando por perder el agarre en el aire y cayendo de una forma bastante dura. Lo que digo, tío, que cae ahí a plomo, tío. Inmediatamente fue atendido por el equipo médico de pista, obligando a que la carrera fuese detenida con la bandera roja sin posibilidad de retomarse. La bandera roja ya lo sabemos, depende cuando la saquen. No recuerdo el porcentaje, pero si ya ha pasado X porcentaje de la carrera, ya se termina, no se retoma. De acuerdo a los primeros rumores, Geyser aquejó dolor en una de sus rodillas. Aunque por otro lado también ha emergido el rumor de que posiblemente se trate de una fractura de fémur. Cualquiera que sea la lesión, es un grave momento para Geyser y todo HRC cuando apenas faltan 20 días para el primer gran premio del año. Es que como sea una lesión fémur, rodilla, tal... Uf. Es que depende, te puedes perder una o dos carreras o te puedes perder media temporada. Y que ya no es eso, ya es que te... Uf. Ya es que te rompe, tío. Te rompe. La verdad que en este vídeo se ve mejor. La caída es brutal, gracias, tío. Pues espérate, sí. Vamos a ponerla en cámara lenta. ¿Vale? A ver si la puedo poner aquí en cámara lenta. Configuración. ¿Dónde era esto? Gracias. No me deja. A ver. Igual que le aumentamos la velocidad siempre cuando vemos otros vídeos, aquí podremos también, ¿no? Velocidad de reproducción. Vamos a ponerlo lento a ver cómo sale de la... A ver. Gracias. Es que... Más lento todavía lo voy a poner. A ver. Es que mira, tienes los dos pies fuera de las estriberas, tío. Mira. Por lo que sea. Eso ya no lo vemos antes. A lo mejor en curva, la rodera o algo. Se van a salir... no, eso no lo sabemos porque no se ve.
Pero va con los dos pies fuera, mira. No, y el derecho parece que también, nano. Mira. Sí. Claro, ahí va a buscar el freno, lo va a intentar buscar el freno. Pero ya viendo que no, ya se empieza a despegar de la moto. Insólito, lo que escuchas. Sonó inspiegable. El italiano así parece que está borracho. Le busca el freno y en el momento que no es eso, ya lo que hace es intentar separarse de la moto. Pero es que cae a plomo, fíjate. Ah, de rodillas, con la rodilla encima de la moto parece que cae, tío. Joder, tío. Qué talega. Hombre, yo digo una cosa. Como aficionado y como aficionado, básicamente, pero vamos. Es decir, como... yo quiero un mundial con el campeón del mundo peleando, ¿sabes lo que te digo? Bueno, lo que os digo, siempre hablo en singular. O sea, es una putada que no... Si no pudiera... Joder, tío. Bueno, esperemos que no sea mucho, pero... Ha sido una caída fea, tío. Ha sido una caída fea. Y eso le pasó... Mira, ya que hemos visto esto también... Con la de Joan, que acabamos de ver Supercross... Que no sé qué compañero lo había dicho, si estáis por ahí... Pero había dicho, oye, no está Joan y tal... Y Joan es lo que he dicho en la carrera. Joan pegó también una caída... Por lo que vi, lo vi en Instagram, ¿vale? Que... Creo que no era culpa suya porque lo que vi en Instagram, otro piloto como que salta y se va para el lado y se toca en el aire. Y cae también bastante feo. Mira aquí. Ayer Joan tuvo una gran caída en el Supercross de Oakland, de la que por suerte salió sin consecuencias graves. Parece ser que lo que está es muy magullado y el golpe, básicamente. El golpe. Mira, aquí está en su Instagram. A ver. Yo viene por aquí. En el aire se van y plac. Y lo que dice aquí Joan es... Aquí, así que afortunadamente todos nos vamos después de esto. Gracias a todos por el apoyo. Espero empezar a tener algunos buenos días también. Una semana para recuperar el cuerpo para Dallas. Lo veis y se lo llevaron al hospital. Vamos a poner un comentario. Pone ánimo. Qué putada, tío. Pues eso, tío. Pues eso. Es una putada. Yo quiero el mundial con Geyser. Exactamente, tío. Es que, bueno. Si se ha lesionado, a ver, no es culpa de nadie que se haya lesionado. Pero sí es verdad que incluso los propios pilotos. Yo recuerdo a Prado cuando se lesionó Herling, que no recuerdo si lo vi en Instagram o en algún sitio, o en una entrevista que le hicieron, que él decía, hombre, a mí me gusta correr con los mejores en la pista, ¿no? Y quien gane, pues quien gane con... No me acuerdo las palabras, pero que gane con todas las de ganar, ¿no? Que le has ganado a los mejores. Es una putada, tío. A ver, tenemos que esperar confirmación oficial. ¿Vale? Como mañana nos conectaremos, pues mañana lo. A ver si han dicho algo. A ver si han dicho algo. Pero básicamente, pinta feo, ¿eh? Pinta feo, tío. Pinta feo. Si no, también hubieran salido a decir, oye, mira, que sí, que no tiene nada, que está muy magullado. Que ya está, que en 20 días está al pie del cañón ahí en la primera. A ver. Nano, ¿pongo lo que me han mandado? Para cuando venga a Murcia, para que se vea el team del MX Pasión. Ahí está el Nano que acaba de hacer un pedido de una sudadera. ¡Qué crack, Nano! ¡Qué crack! Mañana te lo gestiono. Para los... Como... Bueno, imagino que este trozo no se cierra para YouTube o no, pero vamos, para los amigos de YouTube tenemos sudadera, lo sabéis, ¿no? Por aquí están saliendo de vez en cuando.
Si no, yo la busco. Pero vamos, si no, os lo pongo fácil. Owlet Nutrition. Me están haciendo la página web de MX Pasión, ¿vale? Me la están haciendo. Relajaros. Sudadera, por ejemplo. Y aquí nos sale ya. Aquí nos sale ya. ¿Vale? Chicos, chicas. No, mentira, son iguales, ¿vale? Son iguales. Lo que una es con gorro y otro sin gorro, ¿vale? Que no es que esta sea de mujer, ¿vale? De hecho, yo tengo una en blanca, como esta, que la tengo arriba. Así que darle caña, chavales, darle caña. Nano, ¿cuál has pedido? A ver, ¿cuál has pedido? Problema. Pues, chavales, que mañana, tío, que mañana y cole, que mañana y cole. Willy, acabas de venir, ya nos vamos, tío. Acabas de venir, ya nos vamos. Nos despedimos con que... El chiqui chiqui, a Bionico le gusta el chiqui chiqui. Nos vamos ya, chavales, nos vamos, ¿vale? Que llevamos a lo tonto 2 horas casi, tío. 2 horas, hasta Willy. Si hemos visto Thor Supercross. Hemos visto Thor Supercross, tío. Que ya está. Nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana. Mañana seguramente más tarde, ¿vale? Porque, como había escuchado, el niño viene de una excursión a las 7 y tendré que ir a recogerlo, ¿vale? Así que ya está. Nos vemos mañana. Hasta mañana.